Bueno, mi nombre es Rubén Jiménez, alias El Rubencio, y soy ilustrador. La ilustración forma parte de las artes aplicadas. Eso quiere decir que es un arte que tiene una labor específica de comunicación. También podemos acompañar un texto, podemos hacer una imagen para la portada de un libro, o contar ideas en carteles, en publicidad, o un montón de imágenes que nos invaden todos los días. Para la comunicación utilizamos unas herramientas que vienen de la literatura, ¿no? La retórica literaria, un montón de palabras incomprensibles, que en retórica visual es más fácil de comprender. Vamos a ver. Yo utilizo mucho la comparación. Podríamos decir, Arturo tiene el pelo del color de una zanahoria, ¿no? Es una comparación. Y aquí sucede algo fantástico cuando le ponemos una zanahoria en el pelo. Sucede una paradoja, ¿no? Es algo que va en contra del sentido común, que tengas una zanahoria ahí en la cabeza. Pero hacemos un acto comunicativo a partir de esa sorpresa en la que hemos realizado la comparación de el naranja de la zanahoria con el naranja del pelo de Arturo. Podríamos decir también, Clara tiene los ojos azul cielo, o azul como el cielo. Entonces dibujaríamos sus ojos. Aquí sucede otra cosa, ¿no? Aparte de una comparación literal, de repente el cielo ha entrado en sus ojos, ¿no? Por decirlo de una manera. Y eso se convierte en una metáfora. Una metáfora es otra figura retórica, pero en este caso lo que sucede es que intercambian los significados. Entonces, las cualidades del cielo entran en el ojo de Clara. O que Clara está en las nubes, que sería otra metáfora, ¿no? Creada a partir de esta imagen. Pues os voy a presentar un par de ilustraciones que he hecho en tiempo de pandemia. Y el juego es un poco el mismo, ¿no? Empiezo por la comparación, que ya sabemos que es ahora retórica visual, ¿no? Según la utilizamos. Y cogemos el coronavirus y lo comparamos con otras cosas. Entonces he relacionado la bola del coronavirus con una bola que hay dentro de las sirenas de las ambulancias. Una que da vueltas para que la luz y mucho ruido. La he metido dentro de la sirena, ¿no? Que parece como un experimento químico-biológico. De hecho, hemos dibujado las burbujitas. Aquí la tenemos. Vemos cómo la metáfora hace su efecto y de repente la sirena se convierte en una alarma médica. Podría ser para un artículo, un texto de investigación o de cómo está afectando la pandemia a nuestras realidades, a la sociedad. Otra cosa que ha cambiado en pandemia es la escuela, telecolegio digital. ¿Vosotros os acordáis de cuando ibas al colegio? Había ruido, os acercabais, tardabais tiempo en llegar. Pasaban muchas cosas, había muchas sensaciones y de repente todo está como metido en una caja. A mí se me ocurrieron cosas divertidas porque como nos vemos todos así en la pantallica, pues yo pensaba, esta gente lo mismo debajo de la pantalla, lo que yo no veo de su habitación, igual que esta habitación siempre es un desorden, porque mi forma de trabajar es jugando y así un poco caótica. Pero yo he ordenado solo la parte que veis. Claro, yo pienso que a los demás les pasará igual. Lo mismo la gente está desnuda aquí de cintura para abajo, ¿no? O lo mismo no está. Es un muñeco que ha puesto ahí y se ha ido a la playa porque no quiere trabajar y ha dejado su cartón piedra ahí con su foto. Me parecía algo divertido, pero a la hora de dibujarlo, pues veíamos cómo hacían efecto los significados de las imágenes. En este caso, este es el dibujo que he hecho antes y luego voy por partes y he ido añadiendo los elementos. Esta sería la habitación de un joven que está en la clase virtual. La figura retórica que hemos utilizado aquí sería la elipsis. ¿Qué es eso? Elipsis, lo que hacemos es eliminar una parte que sabemos que está ahí, ¿no? Un ejemplo sería, Antonia está en su casa, pero Lucas no. Eliminamos, está en su casa, porque en la segunda frase ya tenemos esa información, ¿no? Pero fíjate lo que pasa visualmente. Aquí tenemos a un joven, se supone que tiene un cuerpo donde se sienta, pero lo hemos eliminado. Por la idea de que no lo vemos dentro de nuestro encuadre virtual. Y han sucedido un montón de cosas. La verdad es que lo presentamos en clase para ver qué les sugería a los alumnos. Era todo tristeza, ¿no? Un montón de emociones que pensamos que son negativas, como la nostalgia, la melancolía, la soledad, ¿no? Quizá el estrés o el aburrimiento, que son un montón de emociones que son muy negativas para nosotros porque a veces nos cuesta abordarlas, pero la verdad es que es interesante ver que todas las emociones tienen una utilidad y quizá es el momento de ver por qué tenemos esas emociones y de qué nos sirven, a no ser que sean exacerbadas, porque uno no puede estar triste las 24 horas del día porque ya se empieza a convertir en una enfermedad. Podríamos ver cómo solucionarlo, ¿no? Porque la escuela no es solo conectarte y tener la información que te dan y ya está, ¿no? La escuela realmente es otra cosa. Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias también a Guillón, que siempre me involucra para participar y que os sea leve a todos. Chao.